Los premios Macael es el momento en el que los empresarios del mármol se reúnen una vez al año. Un día para compartir una pasión común por un material único, la piedra de Macael, el origen de grandes obras arquitectónicas y de diseños innovadores. Hoy queremos conocer a las personas y a los profesionales que forman parte de esta comunidad alrededor del mundo. Bueno, tenemos con nosotros a José Luis Belinchón, responsable de la empresa Bretón. Buenas noches. Buenas noches, señorita. ¿Cómo ha sido el año para, bueno, pues no para el sector, pero para una empresa como la suya, que se dedica a la maquinaria? Bastante mejor que los pasados. Todo esto ha cambiado muchísimo. Entonces notamos no que volvamos a los años gloriosos de 2007, pero por supuesto vamos muy, muy bien con respecto al año pasado. ¿Qué le parecen los premiados de este año? Hombre, se ha hecho un gran esfuerzo por coger gente importante, gente que puede ayudar mucho al desarrollo de la comarca, porque son grandes diseñadores, grandes proyectos y en el mundo entero, o sea que ha sido una buena labor de quien haya sido, supongo que sea de la asociación, como es lógico. Y por último, quería preguntarle, ¿qué es lo que tiene de apasionante este trabajo, trabajar en ese sector y sobre todo desde la perspectiva de la que usted trabaja? Mire, esto es algo que... La piedra, o te gusta o no te gusta, y si te gusta, pues te gusta, y lo trabajas con gran placer y con gran dedicación. O sea, la piedra no es una industria normal, a mi juicio, y llevo en ella 30 y muchos años. Muchas gracias, que disfrute. Nos acompaña ahora Domingo García, responsable de la empresa Mármoles Luis Massa, a quien hemos visto recorriendo un poco los espacios que se han creado para esta gala, expresamente. Y por eso queríamos preguntarle, ¿qué le parece el espíritu que tiene este año la gala de los premios Macael? Pues hombre, por lo que hemos visto, el escenario, el sitio es maravilloso, se ha hecho una puesta en escena muy bonita y sobre todo el espectáculo que vamos a ver esta noche, el otorgamiento de los premios a los premiados va a ser una noche especial, va a ser de las mejores noches que creo que vamos a pasar en estos últimos premios. ¿Qué supone para un empresario del sector como usted pues acudir a un evento como este, para de cara a hacer negocios o a hacer contactos, relaciones comerciales? Para nosotros esto es importante porque queremos que nos conozcan aún más, no solo en España, sino como veis cada vez los premios son más internacionales en el mundo entero. En Macael es una comarca ya que se ha expandido al mundo, universalizado, y para nosotros tenemos que seguir con esa apuesta en la internacionalización de nuestro producto, de nuestra comarca. ¿Qué supone trabajar en un sector tan específico como la piedra natural? Pues en principio muchas dificultades. Lo que pasa es que con la creatividad, la imaginación y la ilusión de nuestra gente hemos conseguido y seguir avanzando cada vez más y superar muchos obstáculos y muchos encuentros que hemos tenido desafortunados, pero al final la comarca sigue. Hemos pasado una crisis tremenda, pero ahí estamos, un año más. Avanzando, exportando cada vez más, subiendo facturación, el número de empleos, creciendo, en definitiva. Muchas gracias y buenas noches. Bueno, seguimos en la gala de los premios Macael de este año y tenemos con nosotros a Eduardo Martínez Cosentino, de la empresa Cosentino. Buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Muy bien, nos gustaría saber un poco, si ha podido visitar alguno de los espacios que este año se han creado para celebrar esta fiesta del mármol en Macael. Bueno, la verdad que anoche, hoy por la tarde, he estado conjuntamente con el resto de la Junta Directiva visitando cómo estaba quedando todo.
No he visto cómo está ahora todo funcionando, pero estoy seguro que ha quedado de maravilla. ¿Qué supone la participación y la asistencia como invitado a esta gala donde se reúne pues los profesionales del sector y donde pueden intercambiar, supongo que un montón de ideas? Bueno, la verdad que para nosotros es un orgullo y un privilegio contar con estos premios, los cuales nos permiten llevar al resto de Andalucía, al resto de España, la marca Macael y poder expresarles nuestras necesidades y al mismo tiempo nuestro agradecimiento. ¿Cómo ha ido este año en el sector para una empresa como Cosentino, una empresa puntera en el sector? Bueno, la verdad que durante este último año nosotros seguimos expandiéndonos a nivel internacional y bueno, seguimos intentando conquistar mercado a mercado y nos sentimos orgullosos del trabajo que estamos haciendo y obviamente pues tenemos que seguir trabajando duro pues para conseguir los objetivos que nos estamos marcando. Por último, la última pregunta, ¿qué le parecen los premiados de este año? Bueno, la verdad que tenemos unos premiados de lujo, o sea, tener aquí al presidente del gobierno, a la presidenta de la Junta y luego cuando empezamos a hablar de los premiados tenés al presidente de la Asociación de Diseñadores de Estados Unidos y a empresarios del calibre como Jonathan Zanger, la verdad que no podemos aspirar más alto. Muchas gracias, buenas noches. Nos encontramos ahora en el fotomatón de la gala de los premios Macael y queremos hablar en este momento con Vanessa Bernat, la consejera delegada de Extenda, la agencia de promoción exterior de la Junta de Andalucía. Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, hemos visto participando de las actividades que están programadas en esta gala y nos gustaría preguntarle, bueno, pues qué experiencia está teniendo pues con todo lo que se ha organizado para celebrar esta gran fiesta del mármol de Macael. Pues la experiencia es muy buena. Nosotros además en concreto siempre hacemos coincidir que el final, un encuentro internacional que ya es el sexto y el final del encuentro internacional en el que hemos traído a 13 importadores de 10 países es el final, que es esta gala. Están todos conmigo, con lo que nos acompaña gente de Estados Unidos, de Marruecos y además me consta que han hecho negocios con las empresas de la comarca, que han cerrado negocios y están todos encantados. Ha habido más de 160 reuniones, ha habido casi 20 empresas andaluzas y este qué mejor final para todo eso que ha ocurrido en estos tres días que esta gala. ¿Y qué le parece, bueno, pues la filosofía que está presidiendo la organización de esta gala este año? La hemos visto participando en el fotomatón. Bueno, pues cuéntanos qué les parece esto. Nos parecen ideas muy novedosas. A mí en concreto creo que está todo muy... Yo me he impresionado cuando lo he visto porque muy bien organizado, incluso la puesta en escena, que es muy importante cuando tú llegas y ves todo esto, el fotomatón, lo grande que es, y la verdad es que impresiona. Enhorabuena porque la verdad es que está todo muy bien. ¿Cuáles son algunas de las estrategias que desde Extenda pues se ponen en marcha para precisamente promocionar el mármol Macael fuera de las fronteras del país? Pues tenemos dos estrategias. Una son la promoción en destino, que ahí sí elegimos países que tienen interés para la comarca en este caso y para las empresas y los llevamos allí como misiones directas, presencia en ferias. Y una estrategia es al revés, es traer a los grandes importadores y prescriptores de opinión, como el caso que están aquí hoy con nosotros, nos los traemos a la comarca en sí para que vean las fábricas, para que vean cómo se trabaja el mármol. Y de alguna manera me contaban que incluso habían visto nuevos productos que no conocían y que por tanto, qué mejor para ellos que traerlos donde se produce para que vean todo lo que hay montado alrededor del mármol aquí en la comarca. Y bueno, a raíz de poner en práctica esas estrategias, ¿podemos hablar ya de resultados de este ejercicio económico? Pues mira, en estos, las estadísticas de importación y exportaciones van un poco retrasadas y el último dato que tenemos es hasta mayo. Pues de enero a mayo ha crecido un 40% las ventas respecto al año anterior. Y el año pasado crecieron a su vez un poquito menos, pero crecieron en cuanto al 2013, o sea que la tendencia es absolutamente alcista. Bueno, como responsable de una agencia como Extenda, me gustaría preguntarle, pues, ¿qué tiene de especial para usted un sector como el mármol y un producto tan, bueno, pues, tan peculiar o tan especial como la piedra natural, ¿no?, de Macael? Pues que es único. De hecho, también estamos trabajando con la asociación para que se le dé la indicación geográfica y que reconozca la singularidad del producto, que este producto solo se produce aquí, y yo creo que eso es muy importante, y nosotros desde la Junta tenemos que apoyar
esa unión de lo comercial pero con lo territorial, y es muy importante que se sepa que se produce aquí como se produce aquí. Luego es único. Pues muchas gracias. De entre todos los invitados que están acudiendo a esta gala de los premios de Macael, rescatamos a uno de los premiados esta noche, uno de los privilegiados que va a subir al escenario a recoger su premio. Se trata de Luis Fernández, del estudio Arapiles, y buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Qué le está pareciendo la gala este año? Pues me parece que está muy nutrida de gente. Nunca he visto tanta gente en el preámbulo. Supongo que será por el atractivo que tiene que viene el presidente del gobierno y viene la presidenta de la Junta. Bueno, ¿qué supone para un profesional de la arquitectura como usted, pues, ser el destinatario de un galardón tan señalado como el premio Macael? Pues supone una ilusión tremenda por muchas razones. Primero, porque estos premios tienen bastante importancia y trascendencia. Segundo, porque me pilla ya en una fase de mi vida profesional de, bueno, pues de la última etapa. Y tercero, porque quiero mucho. Yo a esta zona la amo bastante. Fui socio durante muchísimo tiempo de un macaelense ilustre, Luis Pastor, y aprendí a amar esta comarca y aprendí a amar estos premios y el mármol como material noble para la arquitectura. O sea que muy bien. Sí, precisamente es lo que iba a preguntarle. ¿Qué papel tiene el mármol Macael, esta piedra sobre la que estamos celebrando hoy, en el trabajo, incluso en la vida de un arquitecto? Pues yo creo que es absolutamente imprescindible. Es decir, es algo que va con la arquitectura. Desde la solería, que podríamos decir que es el uso más tradicional y más, digamos, sencillo, hasta ya pues sofisticaciones tales como el Dectón, el material de Cosentino, que se puede utilizar en gran formato y puede configurar la arquitectura volumétricamente hablando de cualquier edificio, pues pasando por el ornato meramente, que ya conocemos todos, ¿no? Cualquier escultura, cualquier balaustrada de mármol, pues también. Supongo que ya en el rato que lleva aquí ha podido apreciar los distintos espacios que se han creado este año en la gala de los premios. No sé si ha podido participar en alguna de las actividades como el fotomatón o si ha visitado la zona de galerías de fotos antiguas. Ya, no, lo he hecho en alguna otra ocasión, pero en esta ocasión no. Pues muchas gracias, que se divierta. Nos encontramos ahora en el momento de la cena que incluye la gala de los premios Macael, y tenemos con nosotros a Jonathan Sanger, distribuidor de la piedra natural en Estados Unidos. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, como hemos visto hace pocos escasos momentos, ¿qué se siente al estar entre los premiados de la gala de esta noche? Es un honor. No imagino que fue así importante, así grande, que fue una gala como esto, con el presidente del país y con todos los otros personas importantes, pero estoy muy contento. ¿Nos podría hablar un poco del nivel de acogida que tiene el mármol de Macael en los Estados Unidos? Está creciendo, como se dice, creciendo, uh-huh. Creciendo. Sí, hay proyectos del mármol del Macael de España, pero yo pienso con el proyecto que hemos hecho, que usaremos más, siempre más, en los años que vienen. Precisamente de eso le iba a preguntar, ¿cuáles son las previsiones de futuro? El futuro, las previsiones son buenas, porque por el momento el mármol blanco es muy popular en los Estados Unidos.
Macael obviamente tiene mucho mármol blanco y pienso que hay un mercado bastante grande por sus productos en América. Como distribuidor de este tipo de producto, ¿qué cree que es lo que le hace única a la piedra de Macael, al mármol blanco de Macael? La cosa única de la piedra de Macael es sus, características fisicales y su color. Pienso que con estas características, que es un mármol muy, muy fuerte, que es importante para los Estados Unidos porque nosotros tenemos climas diferentes donde es importante y necesita mármol que es fuerte. Con respecto a la gala y a la filosofía que ha impregnado la celebración, ¿no?, de estos premios, ¿habría algo que quisiera destacar de todas las cosas que se han podido ver, los distintos espacios que ha habido? La gala sabe que ha estado dedicada a la comunicación. Bueno, me gustaría que destacara algo, lo que ha sido más significativo o importante para usted. No, yo pienso que la gala es perfecto. Así, hay representantes de todos los continentes, hay representantes de otras partes del trabajo, otras, ¿cómo se dice? Sectores. Y también la gente que comunican. No, es una gala realmente única en el mundo. Y yo voy a muchas de estas cosas y eso es uno que recuerdo siempre. Pues muchas gracias y felicidades por el premio. Gracias. Quería saber en primer lugar qué les ha parecido. Muy bien, muy emotiva, muy entrañable, como todos los años. La verdad es que te llega a ver a los premiados, como de verdad sientes la ilusión que le hace el premio por lo importante que es. Bien, bien. Y con respecto a lo que ha visto este año, ¿no?, de la organización, la filosofía que, bueno, pues que ha presidido un poco la gala, ¿qué es lo que más le ha gustado? La cercanía con la que tratan a todos los premiados. O sea, es un pequeño homenaje a algo muy de aquí, pero que sale de las fronteras y al final parece que todo queda en un círculo más pequeño de lo que de verdad es. Supongo que habrá visto que se han creado espacios en el lugar donde se está celebrando la gala destinados un poco a la comunicación, en diferentes sentidos. No sé si ha podido participar del fotomatón, de los mensajes que se dejaban escritos abajo, si ha colgado alguna fotografía, no sé, ¿en qué medida ha participado? Poco, porque había mucha gente, estaba como muy, muy difícil el acceso, pero bueno, el fotomatón sí lo he visto, que salía luego la fotografía impresa y una buena idea. Última pregunta con respecto a los premiados, ¿cómo cree que han estado este año? Muy bien, muy bien. Tanto en lo que a la calidad del premio se refiere, como luego a la intervención de cada uno de ellos. Ya te dije al principio, muy bien, muy sentido y muy conectan con el público bien. Bueno, que la gala de los premios del mármol de Macael este año ha acabado. Supongo que habéis disfrutado de todo. ¿Qué ha sido lo que más os ha gustado? Lo siento, Bisbal. Mira, está el presidente del gobierno, ha estado Susana Díaz, pero para mí Bisbal, porque Bisbal es nuestro, es de Almería, me encanta. ¿Por qué crees que le han dado el premio a la comunicación a Bisbal? Porque hace patria por donde va, como yo. Yo también, me lo he pasado muy bien, ha sido un día muy bonito, una noche estupenda, una gala preciosa. ¿Habéis podido participar en alguno de los espacios, por ejemplo, el fotomatón, los mensajes que había para dejar o fotos para colgar? ¿No habéis podido participar en nada? No he llegado, me puse en el fotomatón y me echaron porque llegaba Rajoy, así que nada.
El fotocall, perdón, el fotomatón. Muy bien. Bueno, y aparte de Bisbal, ¿qué más nos ha gustado? Nada, la noche, los premios preciosos. Lo bueno de esto es la industria que tenemos en Almería, en Macael, el mármol, emergente, maravillosa, innovadora, que tiene un futuro maravilloso, y eso es lo bueno que tenemos aquí, y encima de Almería. ¿De qué sector venís? Bueno, no tiene nada que ver. Venimos del sector jurídico. Nosotros somos, o al menos yo me dedico al asesoramiento del empresario del mármol. Y bueno, ahí vamos tirando a ver si arreglamos el convenio, hace falta y bueno, todo bien. Pues muchas gracias. Gracias. Gracias.